Bueno, vengo de una victoria hace tres semanas en San Luis y bueno, bien, siempre preparado a conciencia como lo venimos haciendo y bueno, también muy contento porque los pibes, Diego Ramírez y Gustavo Pérez vienen haciendo una muy buena campaña, están peleando casi todos los viernes. Diego venía de perder el viernes pasado en Santa Fe, anoche se encontró con una victoria por nocaut en San Lorenzo y Gustavo Pérez peleó el Monje, sé que estuvieron divididos. Gustavo Pérez peleó acá el Monje y ganó también por punto, o sea que nos vamos encaminando siempre para un buen objetivo que es poder tratar de pelear por algún título importante cuando ellos se les dé la oportunidad. Cando, describirle un poco a la gente coronda cómo fue tu pelea en San Luis, cuál fue el rival, cuántos rounds duró, cómo fue el estilo de la pelea. Bueno, peleé con Fabián Mercado, un boxeador que venía bien, sí, un boxeador nuevo, o sea que con Diego se pelea, pero la última venía a ganarle a Abel Adriel, que es un boxeador rankeado, y bueno, entonces me encontré con un nocao ahí sobre el segundo round y bien, ¿no? Gracias a Dios, así que hay que seguir preparándose y a conciencia, como digo, y contento por eso. O sea que por el camino siempre vamos a tener victoria y vamos a tener derrota también. Y también hay que ir pensando también en los empates por ahí cuando no sean las cosas o sean muy igualitarias. Cando, preparándote para cuándo y dónde. El mes que viene, en julio, voy a estar peleando en Santa Fe. Me hicieron una propuesta de una pelea. Él es crucero, o crucero son 80 kilos. Yo en este momento estoy en 72 kilos, o sea que tengo que subir. Pactamos que yo iba a subir a 74, 75 y él iba a bajar 76, 200 para que se pueda hacer esa pelea. Pero quedamos ahí en las esperas. Se llama, el apellido es Solís, lo tiene el gimnasio de la academia de Alonso, donde hacen kickboxing, todo ahí. Pero bueno, estamos esperando la confirmación de esa pelea. Y si no, seguramente que vamos a estar haciendo alguna pelea muy dura también por Teis Sport en el mes que entra. Cando, ¿cómo es la actualidad del gimnasio que estás a cargo en el Tiro Federal de Coronda? ¿Ya arrancaron las actividades? ¿Ya tenés todos los elementos correspondientes? Estamos en eso, estamos esperando nomás que la comisión coloque un perfil que lo está colocando para sostener los trekking donde vamos a colgar las bolsas. Y bueno, cuando ellos dispongan colocarlo, ya colgaremos las bolsas y armaremos el cuadrilátero como lo estamos armando ahí. Y bueno, y ahí vamos a empezar a dar el boxeo también recreativo, como lo había dicho. Y bueno, y siempre nosotros en el horario especial que es de 6:30 a 9:30, los que peleamos, ¿no? Cuando la última, ¿hay posibilidades ciertas que en este 2013 te subas un ring aquí en tu ciudad? Las ganas nunca faltan. A mí me gusta pelear en mi ciudad para mi gente, pero por ahí los presupuestos no dan. Hacer un festival de boxeo es muy caro. Necesitamos buenos sponsors. Siempre los comercios, todo, que siempre agradecido con ellos porque siempre son los mismos los que nos apoyan. Y sin ellos no podríamos hacer nada. Pero hoy se encareció más el boxeo porque subió el round. En amateur, en los amateurs ya no van a pelear más de 2 y 1, están peleando de 3 y 1 hasta 5 rounds en el de fondo, o sea que casi como un profesional. O sea que ahí es más caro el round. Si estaban ganando una plata, ahora la ganan el doble. Y son 7 peleas que tenés que hacer amateur, sí o sí, y una profesional. Un profesional hoy, yo para traerlo a pelear conmigo, a 4 rounds, menos de 4 mil pesos no me va a salir. Y a mí me gustaría hacer una pelea a 6 rounds o a 8 rounds o a 10 por algún título importante, traerlo, pagar y que alguno de esos que andan dando vuelta por ahí, que tengan algún título, por ejemplo, Federatín, algo. Medirnos con ellos porque yo estoy al borde de mi carrera, si bien me quedan para hacer unas cuantas peleas más, porque me cuido bien, gracias a Dios, siempre hago buena conducta y tengo todavía pila para seguirlo haciendo. Pero cuando ya sienta que no me responda más el cuerpo, yo solo me voy a retirar el boxeo, no que el boxeo me retire a mí.
Cando, muchísimas gracias por todas las novedades del boxeo correntino. Felicitarte por tu último triunfo. A seguir adelante con el proyecto del boxeo en el Tiro Federal de Coronda. Y ojalá puedas seguir llegando las peleas de nivel, tanto para vos como para tu pupilo. Y nosotros, a través de las cámaras Resumen Deportivo, se lo vamos a estar contando a toda Coronda y la región para que se entere de tu esfuerzo y dedicación. Bueno, Pucho, gracias a vos y... Y bueno, la primera novedad que tengamos, como siempre, te vamos a estar informando. Gracias y hasta la próxima. Bueno, chao, muchas gracias.